Mi nombre es Jonathan y represento a Green Communities, Santos, Costa Rica. Y en el Small Planet Project tratamos de concientizar ambientalmente a todas las comunidades de los alrededores a través de las tecnologías apropiadas y transformar fincas de café convencionales como estas en fincas de café ecológicas como estas. Aquí podemos ver el pueblo de Santa María de Bota al fondo del valle y es un excelente ejemplo de la problemática que tenemos en la zona de Los Santos. Tenemos estos pueblos creciendo, la zona urbana empieza a crecer y ellos empiezan a desplazar los cafetales hacia las zonas más altas de las montañas y por lo tanto perdemos bosque. El café es un cultivo que tiene una característica importante. El café puede crecer bajo sombra, por lo tanto podemos desarrollarlo como un bosque secundario que nos da un montón de beneficios, como es la fijación de carbono para evitar el calentamiento global. El problema es que hemos tratado de buscar en los últimos años maximizar producciones de tal manera que hemos puesto cafetales a pleno sol, que son cafetales que en un momento nos puede producir gran cantidad de grano, pero el cafetal nos dura muy poco tiempo, la planta enferma a los pocos años y hay que estar renovando todo el tiempo. En un cafetal orgánico vamos a tener un café mucho más sano por mucho más tiempo. Aquí en la zona de Los Santos tenemos una problemática importante en cuanto a suelos, pues el tipo de suelos que tenemos en esta zona son ultisoles, son suelos rojizos como podemos ver acá, cuando generalmente la mayoría de cafetales se encuentran en suelos volcánicos. Podemos ver acá en este cafetal como se da problemas de erosión muy muy fáciles. Se desmorona fácilmente si no está cubierto por materia orgánica, si no se mantienen lo que llamamos nosotros las buenezas, porque no podemos hablar de malezas en todas las plantas que van a crecer dentro de la plantación. Aquí notamos que no hay ningún horizonte orgánico, no hay ninguna tierra negra. Las plantas, después de tantísimo tiempo que han estado en producción las plantaciones, llegamos a un punto donde estamos sembrando directamente en suelo prácticamente estéril y por lo tanto las plantas dependen completamente de la fertilización química, que es lo que se ha venido desarrollando. Bueno, la idea de dar ese paso es primero que nada buscar cómo devolverle a la tierra lo mucho que nos ha dado, buscar la forma de reducir los costos de producción y trabajar de una forma sostenible, amigable y en armonía con el ambiente. Los métodos tradicionales o convencionales son métodos que nos dan en cierto modo mucha cantidad de producción, pero de esa forma de poder producir estamos contaminando más el ambiente, enfermando más los suelos. De trabajar de una forma tradicional o convencional a empezar a trabajar de una forma orgánica es difícil. Es difícil porque es como volver a nacer, ¿verdad? Es quitarse uno esas formas diferentes de trabajar, de que todo era más fácil pues utilizando herbicidas o utilizando fertilizantes químicos, y ahora hay que empezar pues por darse uno la idea de que hay que conservar la maleza que tiene el suelo. Tradicionalmente, si uno mantuviera un cafetal en la forma convencional, normalmente usted entraría en un cerco de ahorita a esta altura del año y lo que va a ver es los suelos limpios. El hecho de mantener esta parte de la maleza significa poder detener el agua y que no corra libremente. Y la otra parte, lo que es el aporte de los voluntarios, es la parte más importante del programa. Es la satisfacción primero para los voluntarios o para las personas que participan del programa, de poder retribuir de una forma al suelo o a la naturaleza parte de lo que consumimos. Y yo siento que cada vez que los voluntarios llegan aquí al programa, llegan muy, salen satisfechos del trabajo que están haciendo. El hecho de venir a una finca privada a trabajar y darse cuenta que fueron parte de ese cambio que se está dando dentro de una propiedad, es como una satisfacción adicional que ellos se llevan de haber sido parte de este programa. No dejar de producir lo que producimos, sino aprender a producir de una forma más sostenible, más amigable, de una forma más inteligente, y convivir en armonía con el ambiente, con la naturaleza y también con las personas que nos rodean. Esta es la ecoestufa, la cual utiliza muy poca cantidad de madera. Con esa leña se cocina aproximadamente una hora, hora y media. Sí, menos contaminación, más economía, una leña, es cierto, y menos
Menos humo. Menos humo. Excelente. Menos humo y menos gas. Si está sequita, no hay humo. Si está un poco húmeda o muy firme, sí hace un poquito de humo. Para producir pirólisis, que es como llamamos a este tipo de ciencia con la que vamos a trabajar el día de hoy, y para que funcione la ecoestufa, tenemos que comenzar el fuego con ramas pequeñitas o estillas de madera. Pero al contrario de una gran fogata, lo que hacemos es iniciar el fuego desde la parte alta de la estufa o de la colocación de la madera. Acá podemos ver cómo la ecoestufa está comenzando a hacer fuego, pero en este momento la ecoestufa no está funcionando al 100%. Primero hay que iniciar un fuego normal, y este fuego va aproximadamente a quemar un 40% de la madera en total que tenemos ahí. El otro 60% se va a transformar en carbón, y este humo que podemos ver al inicio es parte de ese 40% de quema que tenemos al inicio. Luego de esto ya comenzamos a ver cómo la llama y el fuego, el humo empieza a desaparecer poco a poco, y empezamos a ver una llama azulada que produce un gas. Ese gas es gas natural, y esto se produce por las diferentes entradas de aire que la ecoestufa tiene. En este momento, gas natural, natural, sin humo. Cero humo. El carbón es uno de los mejores fertilizantes para recuperar la tierra vegetal en las fincas de café. Y ellos están apostando a la hora que cocinan, transformar este carbón y llevarlo a las fincas orgánicas ecológicas con el trabajo de voluntarios y las demás cosas que hemos estado hablando en el día de hoy. Y ahí podemos ver cómo, si vamos controlando el fuego, vamos produciendo carbón. Esto no para hacer parrilladas, esto simplemente para poder restaurar los suelos de los cafetales. Como dice el dicho, para prueba un botón. Ya ustedes pasaron arriba al rancho, que ahí hay 6.000 botellas en este momento cubriendo ese rancho. Imagínense esas 6.000 botellas tiradas, no se sabe a dónde. ¿Cuánto están contaminando esas 6.000 botellas? Si no estuvieran en el camino botadas, tal vez estuvieran en el río contaminando las aguas. Como podemos ver aquí, estos son los primeros proyectos que hicimos con ladrillos aquí en la comunidad. Fue empezar a reciclar y a reutilizar los materiales que en su momento han sido desechos, o serán desechos, o seguirán siendo desechos dentro de muchas casas. Es darle una oportunidad de poder servir en algo. Estamos en la Escuela de Providencia de Dota, donde hemos decidido trabajar el tema del reciclaje fuertemente. ¿Por qué utilizar estos materiales? Bueno, por su duración, pero el tema educativo de estos ecoladrillos es parar el consumo de botellas plásticas. Realmente sí, si vamos a ver los envases, podemos ver que ya ha habido colaboración en cada uno de los depósitos, que habrá un miembro de la comunidad que se va a organizar para procesar los desechos que se están produciendo, y en realidad pues se contribuye a generar conciencia ambiental. Parte importante del Small Planet Project es la producción de biodiesel para los finqueros de la zona de Los Altos. Aquí tenemos el módulo que fue donado por una compañía internacional de voluntariado que trabaja en Costa Rica. El principal fin es la producción de biodiesel con aceite reciclado de restaurantes y sodas de la zona de Los Altos. El aceite es transportado a la máquina por medio de las bombas hacia el bioreactor. En el bioreactor tenemos la mezcla con metanol, en el cual producimos el biodiesel. Una vez que se produce el biodiesel en el bioreactor, lo transportamos al separador de líquidos en forma de cono, donde podemos ver la reacción que hace el biodiesel y el glicerol. Cuando tenemos el aceite listo, sacamos el glicerol por un lado y ponemos el biodiesel en un tanque separador. En este momento vamos a sacar el glicerol como subproducto del biodiesel, el cual sirve para la producción de jabones a base de materia orgánica. En este momento estamos realizando el proceso de lavado del biodiesel. Aquí tenemos la columna de lavado donde tenemos la resina, la cual nos va a quitar los restantes de glicerina del biodiesel para asegurarnos un biodiesel de buena calidad. Va a ser muy beneficioso para
el medio ambiente, menos contaminación. Claro. Ya, con, habiendo biodiesel, va a ser también más economía. Como podemos ver, acá en Providencia de Dota, este es uno de los grandes beneficios que ha obtenido la comunidad a través del voluntariado. Los voluntarios han venido de diferentes partes del mundo, Australia, Estados Unidos, Canadá, en fin, y hacen este tipo de trabajos, los cuales nos han beneficiado para ayudar poco a poco a la comunidad con estructuras que jamás se iban a desarrollar en esta área. Este tipo de cosas es lo que nos ha llevado a realizar el Small Planet Project poco a poco y tratar con este tipo de incentivos ayudar a los agricultores a que crean en este tipo de cambios y que sí se puede hacer cosas, grandes cambios con voluntarios y a nivel ambiental. La producción de café orgánico en Providencia es muy importante para Copedota porque eso nos va a garantizar tener un café orgánico que hasta la vez no lo tenemos. Esto es en la parte comercial, pero por supuesto que en la parte ambiental es muchísimo más beneficioso. Bueno, uno de los beneficios internacionales que podría darse contando con un café orgánico es lograr un premio adicional para los productores que sería bienvenido en estas épocas de crisis. El objetivo es que todo lo que se llegue a producir y todas las familias que estamos involucradas dentro de este programa formemos una cadena de una manera sostenible, de una forma amigable y que podamos en un plazo, en un mediano plazo ser una comunidad por lo menos, si no un 100% orgánica, sí una comunidad sostenible.